Mira eso. Mira qué bonito. Mira qué bonito, ¿eh? Y yo, ¿qué pasa aquí, Kimechu? Vamos a traeros un poquito de Machinsky, se llamaba, ¿no? Este juego es muy curioso porque es un juego en el que, pues, somos un magnate de... Bueno, un magnate, ¿no? Somos un... alguien que quiere ser un magnate de los trenes y, pues, tenemos que empezar, evidentemente, de cero. Tenemos que hacer nuestras extracciones, conexiones, los trenes, vamos pasando de época... No sé, muy, muy curioso. Puntazo que está en español, por cierto. Vamos a mirar qué podemos hacer por aquí. Esto es para crear el mapa. Y podemos ajustar el tamaño. Densidad de montaña. Que haya mucho bosque, poco bosque. Mucha industria, poca industria. Muchos pueblos, pocos pueblos. Mucho agua, poco agua. Vamos a dar la primera vez. Vaya, me lo pone ahí blandito, ¿no? Y el tamaño también es importante. Sí, me lo pone así pequeño. Vale, bueno, pues vamos a darle así. Porque es la primera partida, la verdad. Solo he calibrado el sonido y punto. Entonces, vamos a ver. Cuando solo conectas las estaciones dos estaciones a una línea, no necesitas dar instrucciones específicas a un tren. Puede hallar la ruta por su cuenta, claro, porque no tiene dónde ir. Es bastante de cajón. Muy bien, generando. Vámonos. ¿Genera o no genera? Bueno, ya estamos aquí. Bien, bienvenido a Machinsky, bla bla bla. Eres el propietario de una pequeña empresa de transportes. Y para tener éxito tienes que construir pues vías, desarrollar tecnología, comprar el último material rodante y transportar pasajeros y cargas. No sé qué, no sé cuánto. Hay objetivos. Objetivo de periodo. Objetivo de misiones. Objetivos generados automáticamente. ¿Vale? De evento, tutorial y libre, ¿vale? Pues eso. Primero necesitamos aprender a movernos. Sí, bueno. Venga, aprendamos a movernos. Perfecto. Hay varios materiales. Aunque ahora mismo creo que solo hay dinero en esta época. Estamos en la era del vapor. Bien hecho. Prueba de herramientas, elección del terreno. Ya sé mover el terreno. Y vamos a hacer nuestra primera línea. Vamos a ir desde Arrecife hasta Esparraguera, madre mía. Muy bien. Aquí está Arrecife y aquí está Esparraguera. ¿Cuán de lejos están? No mucho. No, Esparraguera es una ciudad, por cierto, gráficamente, como veis, está muy, muy, muy bien, ¿eh? Podemos hacer zoom al máximo y vemos que todo tiene un detalle bastante, bastante bonito, ¿eh? Es innegable que el juego se ve bien. Y otra cosa muy muy guay, ¿veis? Otra cosa muy muy guay es que cuando entramos en el modo edición, todo se vuelve así, en plan como si esto fuera el roller coaster y todo eso, los juegos de Ticon. ¿Veis? Esto, por ejemplo, es un desnivel. ¿Veis? Aquí se nota un poquito, es un desnivel muy bajo, por eso se ve así. Un desnivel más alto, por ejemplo, aquí, ¿veis? Que es como una colina. Pues eso, se nota así. No hay muchos desniveles, como estáis viendo en el mapa. Pero bueno, un laguito. Está todo súper guapo, la verdad. Bien, vamos a lo de montar el tema, ¿no? Tu primera línea. Desde Arrecife hasta ahí, venga. Vamos a entrar en modo edición. Aquí. Y vamos a construir la estación. Vamos a poner esto un poco hacia el lado, porque si no... ¿Dónde ponemos la estación? Esto... No, sí, podemos ponerla aquí. Podemos poner... vaya, se me ha ido la mano. Perdón. Vale. Vale. Y... Esparraguera. Ah, entonces de... No, un momento, ¿dónde estaba...? Aquí, vale. ¿Y aquí dónde la conectamos? Pues supongo que por aquí, por este lado. No, no, va a venir mejor conectarla por aquí. Aunque aquí no me deja, creo, ¿no? Porque esto verde no sé qué significa. Sí, te digo, la verdad, no sé qué significa. Vamos a intentar ponerla aquí. Vale.
Pues se puede, y punto. Ah, no, no me deja. O sea, no dice que está en Esparraguera. Vale. Tenemos dinero. Bueno, no tenemos dinero infinito, pero bueno. Entonces tengo que construirla por algún lado de aquí. Supongo que aquí, mira. ¿Vale? ¿Te parece? Vale, ahora debes conectar con la vía férrea las nuevas estaciones. Estación 1 y estación 2. La teníamos. Un bosquecito, mira. Lo teníamos aquí, ¿no? Sí. Pues bastante sencillo, a pesar de que hay bosque de por medio, ¿verdad? Sí, hay bosque de por medio. Si hacemos que vaya así directamente, pues hace lo que puede la IA para ponértelo. En verdad está un poco feo. Mira, podemos poner así también. Porque por aquí hay más pueblo. Hay una industria, no sé qué. A lo mejor conviene ponerlo así. La pongo así. Muy bien. Vale, ya está la primera línea hecha. Selecciona construir cochera. Aquí. Ahora construye la cochera en el área coloreada. Decide un lugar y la orientación donde pueda conectar la cochera a la línea ya construida. Para generar. Ahí, ahí. ¿Solo una conexión? Solo una, vale, pues la pondremos así que queda bien. Aunque claro, aquí queda también bastante bien si la pongo aquí. No están tampoco mal. Que a mí lo que me gustaría, pues esto podría tener dos conexiones, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Le dejaremos, supongo, así, porque aquí no cabe, ¿no? No. Pues la cochera la pondremos aquí. Y punto. O por en medio. Porque ahora me entra la duda. Ahora me entra la duda. Me entra la duda grande, ¿eh? De dónde ponerla. La pondremos aquí, por ejemplo. Venga. Cochera instalada. Ahora vamos a comprar material rodante. Veamos los detalles de cochera. A ver. Cliqueamos en él. Y dice, abre panel de locomotoras. Aquí. Vale. Y créate esta, ¿no? Vale. Simplemente dándole, la creo. Ah, mira, hay otro que se crea con otro material. Otra locomotora. Ya tenemos ahí una locomotora. Este es el panel de la locomotora. ¿Vale? Y dice que compremos vagonetas. ¿Y estos vagones? No hay. Hay unas cuantas vagonetas, ¿eh? Pero dice que compremos la más pequeña y que compremos tres. ¿Veis? Ahí se forma el tren en sí. Ya lo tenemos, el tren. Y dice, haz clic aquí para darle caña. Podemos poner la cámara, mira eso. Ahí sale el tren. Podemos poner esta cámara, que tampoco es que sea la mejor del mundo, la verdad. Pero esta, por ejemplo, sí que. Uy, se quita. Ahí estamos, mira eso. Mira qué bonito. Mira qué bonito, ¿eh? Qué guapo, tío. Podemos administrar la hoja de ruta aquí, dice. No hay instrucción ninguna. Vamos a cerrar todo, mira qué guapo. Uy, vaya. Y ya llegamos a la otra estación. Y punto. Y punto. Madre mía. Es que gráficamente la verdad es que está guapo. Se da la vuelta así. Eso está un poco feo, ¿eh? Te lo digo. Bien, ¿qué más teníamos que hacer? Tu primera línea. Sí, vale, ya está. Lo cobro y punto. Bien.
Primero pasajero. Esta es una oportunidad única para tu empresa. No hay infraestructura de transporte aquí. Deberías aprovechar esto. Habría que empezar pues transportando gente. Como a 50. Estoy llevando a 3 ahora mismo, ¿eh? Estoy llevando a 3 personas. Vale. Pues el objetivo ahora mismo es llevar a 3 personitas. De una ciudad a otra que están al lado. Están al lado, la verdad. Pero bueno. Por algo se empieza, ¿verdad? ¿Bajarán esas personitas o...? Ok. No. Ey, se ha montado 5, ¿eh? Se ha montado 10. Atención que se ha montado 10 personas. Madre mía, esto va a ser un exitazo, ¿eh? Exitazo que nos estamos marcando aquí. Vaya exitazo, chaval. Esto va a ser increíble. Flipas. Pues, a ver. Ya llevamos enviados unas cuantas, ¿no? Llevamos 3, ¿eh? Necesitamos 50. ¿Esto se puede avanzar más rápido? La verdad es que no sé cómo. Estadísticas, no sé qué. Coste operativo menos 2. Cuidado con eso, ¿eh? Pero supongo que nos pagarán dinero, ¿no? Nos viene la potencia, el peso, muy bien. Y aquí... detenerse e invertir la marcha. Esperar carga completa. Vamos a esperar carga completa, ¿no? ¿O qué? Uy, perdón. No sé cuánto tenemos. 2. Madre mía. Me da a mí que en verdad esperar la carga completa va a ser un fallo bastante grande, ¿no? ¿O qué? Porque no hay. Sí, me va... Uy, perdón. ¿Dónde era? Hoja de ruta. Eliminar un punto de hoja de ruta. Saltar punto. Agregar indicación. ¿Cómo le decimos que avance en sí? Quiero quitarle lo de la carga completa. ¿Cómo se lo quito? Pues... no lo sé. Inhalar próxima señal, invertir sentido... Pues no lo sé, a ver, voy a mirar. Vale. Ya lo he pillado, ¿eh? Bueno, ya... no sé si está completo, ¿no? No está completo. Uy, perdón, lo he apagado. Se elimina aquí, ¿vale? Le quitamos todo. ¿Qué hace? Vale, eso es. Listo. Ya lo tenemos de nuevo bien. Es que me quedan paranoiadísimo. Porque es un poco raro, ¿sabes? Aquí vienen las instrucciones. Y las tienes que borrar dándole a esto. Y luego aquí. En fin, un poquito raro. Pero bueno, nada que no se pueda... acostumbrarse uno. Y ahí va el tren. Ahí va el tren, amigo. Oh, bien. Nos quedan todavía unos cuantos de... cargamento de tronco. Tenemos que llevar troncos también. Necesitamos llevar troncos a nuestro aserradero. Está lleno de bosques por aquí. No... deberían ser difíciles de encontrar. Si tienes éxito. Vale. O sea que también tenemos que llevar... tenemos que llevar cargas. Vale, pero para eso necesito otro tren y otras vías y otras cositas, ¿no? ¿O qué? Tenemos ahí un bosque, pero no es el bosque lo que busco. Busco el aserradero. Porque realmente... no. ¿Dónde tienes un aserradero, Kime? Vale, o sea, tengo que conectar los bosques con los aserraderos, ¿me estás diciendo? Aserraderos, vale. Aquí tenemos el aserradero. Y tenemos que conectarlo con los bosques, supongo, ¿no? Vale, pues lo conectaremos. Supongo que es eso lo que quiere que haga.
Eso está un poco... un poco raro, ¿eh? Pero lo vamos a hacer. Mientras ese tren va haciendo lo suyo, vamos nosotros a trabajar en lo del aserradero. Vamos a llevar, por ejemplo, de aquí a aquí. Así que pondremos una estación. Vale, aquí me aparece. Vamos a poneros una estación. Una estación normal y corriente, ¿no? Y aquí... ¿esto qué es? Un puente, un túnel. Cambiar velocidad. Uy, mira, ahí se puede cambiar la velocidad del juego. Vale. Pues pondremos otra estación aquí, supongo, ¿no? Supongo que sí. ¿La puedo poner aquí? No. Vale, no pasa nada. ¿Ves? Le doy a todo el bosque. ¿Con solo uno? Sí. Pues la pongo así. Y ahora... eliminar, vale, ¿no? Vamos a ver si automáticamente nos lo genera más o menos bien. ¿Qué mierda acabo de hacer aquí esto? Hombre, a ver, no está mal del todo. No está mal del todo, venga. Lo veo. No se ha conectado. No lo veo. Vaya. Le he cagado. Vamos a conectar esto con esto. Así. Y tenemos el tren ahí perfectamente construido. Podemos ponerle otra cochera. Porque va a necesitarla, evidentemente. Aquí, por ejemplo. Y hay que construirle un tren. Un tren diferente, supongo, ¿no? Hay que construirle un tren. Quita este tren que está llevando pasajeros. Y vamos a ponerle un tren. Este corre más. Pero claro, cuesta. No, no me puedo permitir hacer eso. Potencia. Tiene mucha más potencia. Pero también cuesta más dinero. Nada, vamos a coger este. Y vamos a ponerle vagones. Estos son los que llevan madera. ¿Con cuántos podrá? También te lo digo, ¿eh? ¿Con cuántos puede? No sé con cuántos podrá. ¿Puedo poner más? Yo flipo. Supongo que se pueden quitar si se da el caso, ¿no? Supongo. Digo yo. Vale, aquí tenemos el vagón. Esto. Que supongo o espero que se pueda quitar cosas cuando sea. Vamos a darle a que avance. No, pues nada, pero esto es un tren muy largo para estas cocheras. Estas estaciones de trenes. Te lo digo ya. Ahí sale. Madre mía. O sea. Creo que es demasiado largo, ¿vale? Creo que de momento tira. Oye, no te digo yo que no. No te digo yo que no tira. Vamos a darle aquí. ¿Qué hace? ¿Por qué te metes ahí? ¿Por qué se ha metido ahí? Es la pregunta. No entiendo por qué se ha metido ahí directamente, ¿eh? Hoja de ruta. Es que no sé qué es lo que hace, la verdad. Ah, vale, ya lo pillo. El problema es que es demasiado largo y se mete directamente. Tenemos que quitar. Tenemos que quitar vagones de aquí. ¿Vale? Ha sido un fallo meter tantos vagones como es. Como es normal, vamos. Como es normal, ha sido una locura. Mete 80.000 vagones. ¿Cuánto he metido? ¿5? Más 6. He puesto 6 vagones. Creo que es un poco excesivo, ¿vale?
Vale, esto lo quitamos. ¿Y cómo quito los vagones? Pues no lo sé. Soltar. Vale. Vamos a ponerlo de 3. Puedo vender, se supone. ¿Y me dan? ¿Cuánto me dan? Me han dado poquito. ¿No lo vendo o qué? Vale. Porque construirlo, ¿cuánto era? ¿Cuánto me valía construir los vagones eso? 12. Me han dado 8 así. Bueno, tampoco he perdido mucho. Vale, tenemos ya eso. Vamos a darle. Y vamos a ver si ahora funciona bien. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está. Qué buena, ¿eh? Qué buena, Kime. Vamos a ver cuántos leños cogemos. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! Estamos cargándolo entero. No me digas que lo cargamos entero porque tengo que poner más trenes, ¿eh? Pues me da a mí que vamos a tener que... Lo hemos cargado entero. Al final lo que va a haber que hacer es... Claro, es que aquí detrás... Esto lo he puesto en un mal sitio, ¿eh? Esta estación... A no ser que pueda quitar esto de aquí... ¿Puedo quitar cosas? Sí. ¿Qué estoy quitando de aquí? ¿Me comentan? Vale, vámonos. He quitado de ahí cositas y ahora puedo ampliar la estación, que es lo que quería. Ampliemos la estación. Kime. Necesitamos una estación más grande. Shit. Vale, no pasa nada. Vamos a terminar esta línea y lo dejaremos aquí, ¿eh? Tenemos que editar. ¿Cómo era? No. No, 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 no. Sí, modo edición, pero lo que yo quiero es editar, modificar. Vale, modificar terreno, vale. Nivelar terreno y nivelamos con esto, esto aquí. De hecho, todo esto. Perfecto, ya lo tenemos nivelado. Y ahora lo único que tenemos que hacer es poner más estación aquí. Al final sí que me voy a necesitar esos trenes de extras, ¿eh? Al final sí que los voy a necesitar. Una estación más grande. Y aquí de nuevo una estación más grande. Y ese tren, que por cierto ahora está, se me está yendo de la mano. Vamos a hacer que vaya y que venga. Porque lo que quiero hacer con él, evidentemente... Madre mía. Invierno, ¿eh? ¡Corre, Kime! ¡Vámonos! ¿Cómo corre? Perfecto. Pues lo que yo quiero hacer aquí... Bueno, ahora cuando descargue... Es mandarlo a cochera. En cuanto descargue, claro. Que si no, a ver si va ahí con los troncos. 5, 4... Eso me da dinero, ¿no? No me da nada. Estamos llevando tronco. Dinero no me da. Enviar a cochera. Y ahora en cochera. Vamos a ponerle más. De hecho, en realidad vamos a ponerle los que teníamos previstos. Los que teníamos previstos, ¿eh? Vamos a vagones.
Vale, ¿cuánto tiene ya? Tiene 6. Yo creo que está bien, ¿no? Ponemos un séptimo. Hemos venido a jugar. Venga. Y a ver qué tal vas ahora. Vaya mega tren que me acabo de montar. Entra perfectísimo. Vale, ahora esto va a tener una cantidad de flipada bastante enorme, ¿eh? Y cabe perfecto. Carga todos los leños, muy bien. Y se va. Vale. Otra cosa que quería mirar yo. Y es que aquí, en el otro tren, ya hemos terminado de llevar a gente, ¿vale? Hemos terminado de llevar a gente. Aquí está el tren. No, este no es el. Sí, es el tren. ¿Cómo va de popularidad? ¿Tiene mucha gente? No, está llevando muy poca gente. O sea, querían 3 vagones para nada. Porque es un pueblo de mierda. Estoy conectando 2 pueblos de mierda, ¿vale? Entonces, claro, es lo que tiene. Ostras, que tenemos aquí otro cerradero. Y aquí leña. Vale. Bueno, a lo mejor he conectado de forma muy aleatoria estos dos aserraderos. Este aserradero con este bosque. No pasa nada. ¿Va muy lento o me lo parece a mí? Va a 46. Va acelerando poco a poco por el tema de que lleva mucha leña. ¿No? Supongo que afectará, digo yo. Este tren acelerará más rápido, ¿no? 53. A ver qué coja la recta. Sí, ¿no? No te creas. Van ahí acelerando como pueden. En fin. Lleva una sobrecarga, ¿no? Porque en total puede llevar en teoría 41 toneladas. Y yo tengo 121. Bueno. Perfecto todo. No importa porque es que llevo una cantidad de leños que flipas, ¿sabes? De hecho, con esto ya me haré esta misión, digo yo. 56. Vámonos, esos leños como suben. 70. 77, 84. 91. Y me cago en todo. ¿Vale? No pasa nada. Pues vamos a dejarlo por aquí. Es adictivo, es adictivo. Está guapo. Está en Early Access, por cierto. Así que le quedan cosas por meter. Y yo creo que de momento está bastante guapo también, ¿eh? Espero que os haya gustado. Ya sabéis que like favorito y eso ayuda un montón. Que en @kimishu en Twitter me podéis comentar lo que queráis. Y por supuesto, también me podéis comentar cositas en Twitch, donde hago directos y esas cosas, ¿no? Hago directitos y juego, por ejemplo, Rainbow Six y otras cositas, ¿vale? Bueno, aparte de, por supuesto, My Summer Car, BNG y todo eso. Y eso siempre, mira eso. Mira qué hermoso. Está súper guapo, tío. En fin, que nos vemos.